song for the broken hearted. Sánchez, número 23, lado derecho, Alcalá haciendo su engaño, que salió de la caja de protección, una jugada pantalla sobre Fernando Sánchez. Fernando, en el momento que cruza la línea, vuelve a caer otro pañuelo. Vale la pena, habían mandado la carga sobre Alcalá, vean cómo saltó para tratar de impedir el pase. Ahí está la finta que le dio el primer 10 y 4 yardas más para dejar la defensiva 43 que está utilizando el Politécnico Quindío Blanco cuando Gustavo está soltando el balón. Pase completo y Zúñiga. El balón entregándola a Fernando Sánchez Rendón. Fernando doblando la esquina hasta que llega para detenerlo Javier Treviso, número 56, aquí está perfecta la toma para que ustedes observen el desenvolvimiento. Cuando vemos en la repetición, ahí la jugada pichada del lado izquierdo, el hueco que se abre para que Fernando Sánchez lo aproveche y gane esas yardas. De la conferencia denominada Liga Mayor, en este Estadio Municipal de Querétaro, que abrió sus puertas desde muy temprano ahora, bueno, para XEIPN Televisión, Canal 11, por parte de... Vamos a empezar. Sano, aquí la repetición, una jugada de atracción, y era una avenida, pero se cerró rápido la... Torres Valdivia dejó con la cintura hecha charamusca a Jorge Carvajal, número 11, el último de los... Ahora viene por este lado izquierdo Fernando Sánchez, detenido, interviniendo en la acción de Alcalá, coloca su... Abiertos del lado izquierdo, la jugada retardada, con Sánchez, ya suficiente para el primer viento. 0 por 0, encuentro. Se enfrentarán al Politécnico Blanco, que la semana pasada
perdió ante este conjunto de las Águilas Blancas cuando ustedes vieron la corrida por el lado izquierdo de Cutinó, que es el número 13, que empezó a desplazarse y a ganar yardas. Vamos a ver en un momento más la repetición de este acarreo de yardas. Aquí está como segundo corredor, gran impulso que trae por el centro de la línea. Y es que en terreno corto, ¿ven ustedes qué corte ahí deja viendo visiones al defensivo? Y está poniendo primero y 10 hasta el filo de la 31. Segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar. Otra vez por tierra, llegando hasta el filo de la Alcántara para conseguir el primero y 10. Lo vamos a ver en la repetición. La entrega de mano a mano de su mariscal de campo. Y ahí esas yardas que le faltaban, precisamente para que ustedes se den cuenta más o menos de los huecos que puede abrir cuando ahora en la primera oportunidad están consiguiendo cerca de 6 yardas. Están con un buen departamento. Aquí está el doctor Licea y Clemente Carmona. Los departamentos ofensivos, Sergio Tejada es el coordinador. Cutinoco, Cuy, ahora sí lo plancharon cuando venía el defensivo número 9 en la labor de Cutinoco, y esta toma dirá mejores cosas. Aquí está Cutinoco, una jugada pichada para que arremeta sobre el centro de la línea tratando de cortar el terreno. 4 yardas en total para él. En la unidad Cuauhtémoc de Lins. Segunda oportunidad, 10 en la yarda 42. El pase desviado, la mano del número. El Poli Guinda viene ahora al ataque. Fíjate, desde la yarda 7 hasta la yarda 31, mientras Sánchez aparece. Jugarse la cuarta y última oportunidad. Aquí le protegió perfectamente la línea a Fernando Luna, el pase fue bueno. La pierna de Melgoza. Desde Monterrey, Nuevo León, del canal hermano, el canal 28, el doctor Rubén Pizarro. Buenas tardes, Rubén. Gracias, Rafael. Y bueno, amigos de canal 11, amigos de canal 28, está 1881 yardas por tierra. Segunda oportunidad con 9. El año pasado el marcador entre estos dos equipos ganó el Poli Guinda allá en Monterrey. 27-7 en el Estadio del Tecnológico, un día 29 de septiembre, viernes por la noche, en la Sultana del Norte. Personal por parte de Nere Gutiérrez. Y ahora vienen los problemas, Rafael, en torno al mariscal de campo, porque no abre Luna y deciden mandar a Nere Gutiérrez, que la semana pasada tú lo viste allá en Ciudad Universitaria en contra de los Osos, que terminaron la primera mitad 7-7. Bueno, esta es la razón, se desempeñó mucho mejor René Gutiérrez, es porque ahora decidió el doctor Jacinto Licea. Las Águilas Blancas abriendo el marcador en las manos de su receptor, Hugo Ortega de la Sancha. René Gutiérrez Valdivia, después de que casi soltaba el balón. Aquí está la repetición. Aquí está René Gutiérrez, sin controlar en un principio la pelota, después encontró. 5, esta es la señal del 11, el día de mañana. Cheroques, Guindy Blanco, 2 de la tarde, para completar junto con ustedes la fecha 3 de la conferencia de Liga Matrícula. 4 segundos únicamente, 2 corredores atrás, hombres abiertos del lado izquierdo. Movimiento en las líneas. Número 61 por parte de las Águilas, Jorge Sandoval Ortiz es el guardia, y ahí lo llegan para tranquilizarlo un poco, y también llega el refresco. No lo aguantaron ahí. Ahora José Vilchis Mondragón a sustituirlo como guardia. Vean ustedes el movimiento del número 61, no desaprovechó Hernando Velasco y le dio hacia adelante. Y fíjate que no sé si has visto, pero calentados los ánimos, se han animado ya los jugadores, y pues esto es la pasión de un partido de 30 años ya, bueno, no de 30 años, de 20 años con 30 desafíos. Exactamente, esta es la edición número 30, en que estos equipos se ven las caras desde la última oportunidad, el tiempo que restaba dentro del reloj cuando vemos la repetición, pues le dio bastante todavía para intentar estas jugadas, inclusive creo que todo de las Águilas Blancas. Sobre Juan Chávez, número 43 por el lado derecho, un acarreo que va a redituar en unas 4 yardas, va a pasar a jugarse la segunda oportunidad, pero ahora con 6 para el primero y 10. Ha sacado la casta la defensiva, aquí está Chávez Sánchez. Quedan ya segundos para que finalice y a lo mejor podrían arriesgar un poco la pinta de el mariscal de campo, Fernando Luna. Se ahogó en la jugada y regresa hasta la línea original. Con problemas ahí la defensiva de Cóndores, sobre todo presionando al mariscal de campo. Y como lapas ahí, como estampillas, los profundos a un lado de los receptores. Cuando estábamos viendo aquí la ola también que se está llevando dentro de este estadio olímpico, en donde yo ya estoy calculando cerca. El sindicato son Sosa, Sandoval, Carmona, Pacheco y Sagrero.
Roberto Mota, el ala cerrada, el abierto es Melgoza, Chávez, Sánchez y Luna, la primera unidad ofensiva de las Águilas Blancas. Tercera oportunidad con dos sobre la yarda 28, importante jugada. La personal del Trivi, nada, detrás.